acabo de... Mira, papá. Espera. Esta misión es generalmente por la mañana tempranito y por la tarde para allá para las 5, las 6. Está bueno el aragán ese. Este. Es el papá de todos los aragán. No cabe ahí dentro del ancho. ¿Y tú lo sacas ahora o los dejas ahí? No, yo los dejo un ratico para que este más o menos se seque un poco, a que ella salga, aunque es por gusto, porque ella está pendiente nada más a los perros, a los gatos en la cocina. Bueno, ya yo la saqué, ella hizo pipi, hizo caca. Y no la puedo juntar con esto porque se faja. ¿Verdad? ¿Quién es la problemática, ella o esto? Ella. Entonces, con la carita angelito que tiene. La carita angelito que ella pone. A ver, Ángel. A ver. Permiso. Déjame sacar los otros del cuarto, porque si no necesito el convento. No tengo cuarto. Vamos a sacar a los niños al cuarto. Vamos, libertad condicional. Vamos para allá. Ahora es empezar a dejar para preparar la comida. Ya los bebés se desayunaron. Importante. Por eso se está soñando ahora. Porque los cachorros tienen que comer desde esa tía. Ahí están los guardianes. ¿Tú crees que así uno puede empezar a hacer algo? Empiezan uno, terminan todos. Esos son mis dos guardaespaldas. Ah, y por supuesto. La comida de los cachorros es diferenciada de la comida de los adultos. No comen lo mismo. ¿Qué comen los cachorros? Bueno, normalmente hasta los 3 meses y medio, si yo los llevo a tener aquí, la comida de los cachorros es sana. Es decir, arroz y pollo o arroz y picadillo. Porque como ellos son propensos a hacer gastritis cuando le caen mal las comidas y de ahí a un proceso gástrico grave, no va nada, hay que evitarlo. Entonces, ellos comen 3 veces al día arrocito con pollito. De cuando en cuando yo le echo sus viandas también para que se vayan adaptando. Los grandes no, los grandes comen de todo. Mis gatos no me roban comida. Por eso están ahí en la meseta. Cuando hay niños chiquitos no se tiene vida. Hay que estar secando y limpiando el diente. ¿Qué es lo que estás haciendo ahí? Que ya esta se desparasitaron para que sepan la fecha, ahora le toca la otra. La tercera que debe tocar. Ella es un poco miedosa, pánico. Ayer aquí cayó un trueno. La primera desparasitación fue el 27, la segunda el 11 y la tercera le debe tocar el 26. Ajá.
Es una mudanza de vida entera. De todas formas, cualquier duda. Apartamento, vamos para la casa. Sí. Y ella desayunó, después de mes al día se le está dando comida. Adentro. Arriba, que nos vamos a paseo. He aquí la comida de los cachorros. Pollito. Porque ya la comida de los grandes. Ay. La puse a descongelar. La comida de los grandes, que son unos paquetes que yo compro de 5 libras, que traen vísceras de carnero, de cerdo, de vaca, a veces traen desperdicios de boca. Y eso me da para dos comidas. Y este pollito, ahora como dice, lo voy a descongelar para los niños. Sí, porque hay que quitarle el pellejo, la grasa, para que no les haga daño. Y esto todos los días, cuando yo estoy en la cocina. Hay que acomodarse a ellos. Ese es el pollo para los bebés, sin ningún pellejito, porque tan chiquitico les hace daño. Ahora vamos a empezar la comida de los grandes. Choco, boniato y calabaza. Como el choco, lo que más de moda es cocinar es lo que yo le hago. Ah, ya puse en candela bajita la carne. Acá no le gustó la gallina. Le vamos a hacer pipi, que hay que hacer pipi. ¿Dónde está? Mamá, un cariñito. Ay, un cariñito, un cariñito, un cariñito, un cariñito, un pañalito. Ay, Dios mío, mamá, ¿qué me hiciste, mamá?